Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos todos, en nuestro Señor Jesucristo. Jesús estaba predicando en Galilea, que era su provincia preferida, y empezó a predicar de una manera distinta hasta entonces. Empezó a predicar con parábolas. Parábolas era fijarse en un hecho de la vida corriente o de la naturaleza para sacar una conclusión de tipo religioso, de tipo espiritual, de tipo, diríamos, de tipo de santidad. Esto es la parábola. Y el domingo pasado dijo la primera parábola. Hoy dijo la segunda parábola. Es la siguiente. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas esta parábola. El reino de los cielos se parece a un gran... Se parece a un hombre que sembró buena simiente en su campo. Y mientras la gente dormía, vino el enemigo suyo y sembró, cugula en catalán es cizania, en medio del trigo, y se fue. Cuando hubo crecido, entonces aparecieron la cizaña y el trigo. Esa cizaña es una planta que abunda mucho en Tierra Santa y es una planta que produce pues mareos, vértigos y vómitos, una planta que hace daño a la salud. Y como cuando es pequeña se parece tanto al trigo que no, casi no se puede distinguir. Un poquito más pequeña, pero la espiga es casi igual. Si no la conoce, pues no la distingue bien. Un poco más oscura, no, bien. Entonces, los criados fueron al dueño y dijeron, «Señor, ¿tú no has sembrado trigo?» «Sí». «Pues ha aparecido la cizaña». «Ya, esto lo ha hecho mi enemigo». Mi enemigo. ¿Quieres que arranquemos la cizaña? No, no lo arranquéis, porque podéis arrancar también el trigo. Entonces perderíamos todo. Dejad que crezcan la cizaña y el trigo. Cuando venga la época de la siega, yo diré a los segadores, ahora segadlo todo. Y una vez segado, separad el trigo de la cizaña. La cizaña, haces y la quemáis. Al horno, al fuego, y el trigo, guardarlo en mis graneros. Esta es la parábola. Bien, se fueron y se marcharon a casa, estaban en casa de Pedro, y allí los apóstoles le dijeron, Señor, explícanos eso de la cizaña y del trigo. ¿Qué quiere decir esta parábola? Dijo, sí, lo voy a explicar. El que siembra soy yo. El Hijo del Hombre, soy Dios, yo siembro, soy el sembrador. Y los campos donde siembro es todo el mundo, yo siembro en todo el mundo. El trigo son los buenos, los que creen en mí, los que me aman, los que siguen mis mandamientos. Y la cizaña son los malos, los que tienen mala voluntad, los que persiguen, los que no creen en mí, los que persiguen a los buenos. Vendrá un día que será el día de la siega. Este día será el fin del mundo. Entonces mandaré a los ángeles, que son los criados, que hagan venir a todos los hombres, toda la gente. Y allí se aparecerán todos los hombres. Y entonces yo diré a la cizaña, a los malos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Porque habéis sido malos, habéis hecho el mal,
habéis perseguido a los buenos. Y a los buenos, ahora vosotros venid benditos de mi Padre al cielo. Aquellos irán al fuego eterno, donde serán atormentados eternamente. Vosotros serán en el cielo, donde brillarán más que el sol. Serán más felices que nunca. Esa es la parábola. ¿Ah? Se entiende perfectamente. No hace falta mucha explicación. Vamos ahora a la aplicación, diríamos, de la parábola, tal como han hecho los santos. Cuando dijeron los criados: Señor, ¿quieres que separemos el trigo y la cizaña? Dijo: no, no lo separéis. Podíais arrancar el trigo. Ahora, la ciencia, que adelanta mucho, ha descubierto que la cizaña, las raíces de la cizaña de bajo tierra, se enredan con las raíces del trigo. Ah, y entonces por eso Jesús dijo: arrancáis el trigo también, porque al arrancar la cizaña se arrasa también el trigo, lo perdemos todo. ¿Veis? La sabiduría de Jesucristo. Jesucristo, que es Dios, entonces no se sabía. Son cosas que la ciencia ha descubierto ahora. Tanta razón tenía. Y entonces quiere decir que en esta vida nuestro Señor no arranca a los malos, no destruye a los malos, sino que deja que vivan juntos, malos y buenos. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Cuando uno es bautizado en la fe católica, recibe, como enseña Jesús, la fe, la gracia de Dios y los sacramentos. Lo recibe todo en semillas, como semillas que va sembrando en el corazón. Estas semillas se han de desarrollar, han de crecer. Como el cuerpo se va desarrollando y va creciendo, igual, exactamente igual. Y si Dios nuestro Señor quitase todos los malos, entonces no se podían desarrollar las virtudes. ¿Por qué? Dices, ¿por qué? Muy sencillo, muy sencillo. ¿Cómo, por ejemplo, cómo podemos ser humildes si no hay nadie que nos humille? ¿Claro? Si no hubiera nadie que nos humilla, no podríamos ser humildes. ¿Cómo podemos ser bienaventurados en sufrir persecución por Jesús si no hay perseguidores? ¿Cómo podríamos alegrarnos y ser dignos de Jesús si con las mentiras y toda clase de calumnias no hubiese calumniadores? Claro, hay calumniadores, nos dan ocasión de sufrir la mentira, la calumnia, etc. ¿Cómo había mártires si no hubieran martirizantes? O sea, personas que nos martirizan. Dime que es verdad todo esto. Estos malos nos ayudan a practicar las virtudes y entonces nuestra alma va creciendo, se va santificando, se va desarrollando, se va uniendo con Dios. Si los malos los quitase Dios de repente, pues nuestra alma no podía crecer, no podía practicar ninguna virtud. Todos somos buenos, todos nos queremos mucho, no hay ninguna mentira, no hay ninguna calumnia, no hay ningún odio, nada. El cielo, pero un cielo en la tierra, esto no puede ser. Y por eso Dios deja la cizaña y el trigo. Ya vendrá la siega, ya, sí, vendrá. Y vendrá la separación y la cizaña será arrojada al fuego para siempre. Ah, eso sí. Por tanto, ahora, aquí hay un peligro, digo yo, y es el siguiente. Que al vivir en medio de la cizaña, en medio de los malos, nos volvamos malos. Es decir, el mal ejemplo tiene tanta fuerza que arrastra, como el buen ejemplo igual, arrastra a los demás y nos arrastra a nosotros. Si yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo.
Una persona que es cizaña porque siempre está criticando, siempre está hablando mal de los demás, siempre está diciendo mentiras, calumnias. Yo me hago muy amigo de él, acabaré a lo mejor por ser como él, mentiroso, calumniador, etc. ¿No? Todo se lo pierde todo. Si una persona no practica la castidad, al contrario, se entrega a toda clase de placeres de la carne, etc., y yo me hago muy amigo de él, es peligroso, me puedo volver como ellos. Aquí está el peligro. Y esto ya depende de cada uno. Y la prueba lo vemos en el mundo actual. La inmensa mayoría de la gente se han vuelto malas porque están juntados con los malos. Se han juntado con los malos. Han dejado a Dios y se han juntado con todos los malos. Han acabado igual que ellos. Y eso también puede pasar incluso en las comunidades, cuidado, en las reuniones, en los grupos de sacerdotes, por ejemplo, que viven juntos. Hay uno que tiene ideas un poco peligrosas, que es un criticón, que es un mentiroso, que es, pues, este puede influir en los demás. Y el superior, que es el que tiene obligación, dice, a corregirlo, esto no. Y yo, dicen los santos, no de romper la amistad con él, no, sino tener amistad para atraerlo, para convertirlo, para cambiarlo. Pero no al revés, que él me cambie, que él me pueda conmigo, esto no. Entonces perdí yo mi alma. ¿Veis? O sea que aquí entra la prudencia, entra la humildad, entra el sentido común, entras muchas cosas. Esto es la parábola del cizaña y el trigo. Como veis, una parábola muy actual. Hoy día todo el mundo está así. ¿Por qué los pueblos se han vuelto tan malos hoy día? Porque los gobernantes son malos. Los gobernantes, que son los que han de vigilar, los que han de dar ejemplo, los que han de practicar las virtudes, pues se han vuelto malos, han perdido la fe. Son ellos los primeros en dar escándalos. Escándalos, unos por el dinero, otros por los placeres, otros por el mando, otros por el odio, etcétera, etcétera. Son ellos, y claro, todos siguen a los de arriba. Pues no hay nada que hacer. Claro que hay mucho que hacer. Si nosotros somos buenos de verdad, queremos ser buenos de verdad, rompemos con todas esas cosas del mundo, con la prudencia humana, la prudencia de la carne, como dice San Pablo, con las malas ideas que tiene el mundo, y vivimos de cara a Dios, podemos hacer mucho bien a los demás, más de uno se animará. Y de uno se puede convertir. Ahora, si no, hacemos esto. Y todos nos unimos, pues mira, en una camaradería, en una alegría, todos sí, somos muy alegres, sí. Todo queda en el aire, entonces nada. Lo que decimos es, hasta que el hombre no vuelva a Dios, no hay nada que hacer, es verdad. Y sobre todo, hasta que la autoridad que representa a Dios no vuelva a Dios, no hay nada que hacer. Y al revés, cuando lo que hace se convierte, ¿qué pasó en España? Cuando toda España era pagana primero. Pues, bueno, ¿cómo se convirtió? Santiago predicó, fueron los primeros que se convirtieron, pero hasta que no se la autoridad emancipándose de Roma, vinieron los arrianos y eran todos arrianos, el rey, todos eran arrianos, todos arrianos. Una de las herejías más peligrosas que ha tenido la historia, la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que un día se convierte el rey. Leovigildo, el rey arriano, llega a matar a su hijo,
el príncipe, porque se le ha hecho católico, y lo mata. Pero después se convierte, y su hermano, que es el rey, se convierte y se vuelve católico. Toda España católica, toda España católica. ¿Qué pasó en Francia? Los francos, que eran todos paganos, pero había Clodoveo y su esposa era cristiana. Y cuando está temblando porque tiene un ejército inferior al enemigo y dice, ay, voy a perder, dice su esposa, mira, cree en nuestro Dios, pídeselo a nuestro Dios que te dé la victoria. Y Clodoveo se refiere al cielo y dice, Señor, si tú me das la victoria, yo me hago cristiano. Y Dios le da la victoria. Y se convierte, y se bautiza, se hace cristiano, y toda Francia cristiana. Eso es la historia. Esa es la historia de cada día. ¿Qué pasó con Franco? Un hombre católico, un hombre, diríamos, convencido de la fe. Dice, no, aquí hemos de levantar España y hemos de hacer una sociedad nueva. Una sociedad cristiana de verdad. Empieza a dar leyes y leyes y leyes, ayudando a los pobres, ayudando a los necesitados. Pero eso sí, justicia. El que se porte mal, el que no cumpla la ley de Dios y la ley del gobierno, este castigo. El que cumpla, que esté tranquilo. Y España empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Y España, que era la 30 orden de, diríamos, de orden económico mundial, pasó a ser la séptima. ¡La séptima! ¿Ah? ¿Qué pasa ahora con España? Al revés. Todas las autoridades son ateas, todas, todas, todas. Se burlan de Dios, se ríen, no quieren saber nada de Dios. ¿Cómo está España? ¿Cómo está el pueblo? Pues ya está. ¿Veis? Eso es la historia. ¿Cuánto enseña la historia? Bien. Y por último, quiero decir otra idea, ya la sabéis. La Virgen Santísima le tocó vivir en la época así, en que las autoridades eran malas. Los fariseos, los escribas, eran, diríamos, fariseos, es decir, falsos, que aparentaban una cosa y por dentro estaban llenos de pecados, de rapiña, de odio, etc. Jesús les había dicho, sois sepulcros blanqueados, por fuera muy bonitos, todo blanqueado, por dentro estáis llenos de rapiña, llenos de odio, llenos de inmoralidad, llenos de falsedad. Y la Virgen Santísima le tocó vivir así. Ella no iba a predicar porque Dios no se lo pidió que predicase, ya predicó su Hijo. Pero ella con su oración, con su penitencia, con su fidelidad a la ley de Dios, a la ley de Dios, que es la ley, la voluntad de Dios, cómo cumplió todas las leyes de Moisés al pie de la letra, desde que nace Jesús, después la circuncisión, después la presentación del niño Jesús en el templo, la huida a Egipto, siempre cumpliendo la voluntad de Dios. Y entonces Dios lo bendice. Y entonces dice la Virgen, ha hecho maravillas Dios en mí, claro, maravillas como ninguna criatura. Todas me llamarán bienaventurada y todas las generaciones llaman bienaventurada y dichosa a la Virgen Santísima. ¿Lo veis? La historia, la historia. Los santos lo mismo, así todo. Animémonos pues, amadísimos, a seguir este camino. No tengamos miedo. Que la gente se burlan, que se tienden a decir, se ríen, dejémoslo estar, que se rían, que se burlan, que lo que quieran. Mejor, dices, mira, ahora practico la humildad, la paciencia, la caridad, claro. Y así voy ganando méritos para el cielo. Voy creciendo, muy arriba, es verdad. Eso lo tendremos, seguro, el día del juicio.